Agentes del Departamento de Antidrogas de la Policía Nacional decomisaron aproximadamente 108 kilos de marihuana que estaban camufladas en varias encomiendas, en un almacén de una conocida empresa de transporte interprovincial de Chiclayo, lista para ser enviada a la capital del país, Lima. En la intervención, detuvieron a dos personas. El valor de la droga decomisada superaría los 100.000 soles. En un operativo conjunto con aduanas, se ha logrado incursionar en el almacén de la empresa de transportes Chanchan, en donde se pudo encontrar la cantidad de aproximadamente 100 kilos de cannabis sativa, marihuana, en peso bruto total, y en la modalidad de encomienda. 108 kilos de aproximadamente peso bruto total, que están valorizados aproximadamente 120.000 soles en el mercado nacional. Esta droga estaba siendo enviada con destino a Lima, hacia dos destinatarios. La droga estaba distribuida en 160 paquetes pequeños, colocada en 8 cajas de cartón. Los sujetos fueron detenidos en diferentes circunstancias. Idelson Vázquez Torres, de 42 años de edad, alias El Duro, y Jesús Adrián Cachay Flores, de 25 años de edad, alias Negro Cachay, fueron identificados y capturados gracias a los datos que brindaron en la agencia para el traslado de su mercadería ilícita. Según informó la policía, ambos delincuentes integrarían la banda criminal Los Duros de Chongoyape. El remitente se pudo identificar, ubicar y detener en principio a la persona que había trasladado estos paquetes a la empresa, y con el número telefónico que habían dejado para el contacto, pudimos identificar, ubicar y capturar al propietario de la marihuana. Asimismo, se ha logrado incautar este vehículo que ustedes tienen acá a mi lado izquierdo, que es una camioneta Chevrolet modelo Captiva color negra, donde ha sido transportada la droga. Se incautó también una camioneta marca Chevrolet de color negro y 5 celulares. El jefe de la División de Investigación Criminal de Chiclayo, Wilson Bernabé Lamadrid, explicó que los responsables que iban a recoger las encomiendas aún no logran ser detenidos. Las diligencias preliminares continúan su curso para determinar el tipo de comercio de la droga incautada. Estamos en proceso de investigación. Tenemos 15 días para ello. ¿Usted sabe de que la droga tenía el destino de la microcomercialización en la ciudad de Lima? Mire, la modalidad es comercialización. En este caso específico, porque ya estamos hablando de más de 100 kilos de marihuana, ¿no? De hecho, que llega a Lima y son dos, manejamos dos hipótesis, que puede ser enviada al extranjero, donde su precio se triplica, o si es comercializada en la ciudad de Lima, la hacen al menudo.